Esta exposición muestra la ruptura generacional que hubo a final de los 60, principios de los 70, sobre todo en Cataluña, por la proximidad con Francia, y entonces es un recorrido por los diferentes cambios que hubieron, tanto culturales como sociales. Proponemos una exposición inmersiva, donde la gente pueda escuchar música, donde la gente pueda bailar en una discoteca. Hemos tenido la suerte de contar con un gran arquitecto, con Dani Freixas, que nos ha creado un espacio donde se puede relatar todo esto. Nuestro objetivo ha sido recuperar una parte esencial de nuestra historia, que es cuando se forja, digamos, la convivencia moderna de la sociedad civil, ¿no? Romper con todo lo que era opresivo, frustrante, pues la homosexualidad era una enfermedad, pues no puede ser. Entonces hubo la lucha feminista, la lucha ecologista, y luego se cambió todo la creatividad mediante el atrevimiento de los nuevos cómics, de los nuevos poetas. Hay piezas originales de gran valor. Son portadas de discos, son libros, son fotografías, son varios vídeos. La exposición tiene muchas lecturas precisamente por esto, porque es muy variado todo el contenido. Hay más de 700 piezas y muchas originales, de Cesepe, de Nazario, de Mariscal, de Gallardo. Es una exposición densa, necesitábamos esta densidad para describir todo esto, y tiene muchas miradas. Sobre todo, yo recomendaría la mirada del suelo, de la alfombra que hay en el suelo. Esto marca una cronología que te lleva desde el principio de los años 60 hasta el final del recorrido. Lo que vemos al final de la exposición es que chocamos contra los medios de comunicación masivos. Esto es lo que pasó después de las elecciones, y esto es lo que de alguna forma ya terminó con este movimiento y se transformó ya en otra cosa, que ya sería otra parte de la historia.